Ya estamos. A nombre de la Junta de Directores del Consorcio HEADS, le damos la más cordial bienvenida al 2024 Best Practices Showcase to Celebrate Technology Innovation for Hispanic Success in Higher Education. Soy el Dr. Abel Troche y estaré a cargo de presentar a los oradores de las sesiones concurrentes de este salón. Antes de comenzar, quisiéramos solicitar el apoyo con lo siguiente: esta presentación será en español. So, there is simultaneous translation available for the Spanish presentations. Headsets are available at the registration table. Por favor, ponen su celular en silencio para que pueda prestar toda su atención a la presentación y evitar interrupciones. Esta sesión se está grabando. Tendremos una sesión de preguntas al final de la presentación. Por último, nuestro personal pasará el QR code a todos los participantes para completar la evaluación electrónica de esta sesión antes de salir del salón. Igualmente puede ver en su credencial el QR code o el código QR para acceder a la evaluación electrónica. Sus insumos y recomendaciones son muy importantes para HEADS. Mi compañera Iana Sevilla es la que está a cargo, así que eh, pendiente para cuando le pase el QR Code. Ahora estamos listos para comenzar. El título de la presentación es Explorando la integración del chat GPT o chat GPT, innovación en la educación, a cargo de la doctora Diana M. López Robledo y la doctora Neila y Rivera Caño de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Ponce. Aquí sí que recibámoslo con un fuerte aplauso. Bien, buenas tardes a todos. Soy la doctora Diana López junto a mi compañera Neila Rivera. Estaremos presentando en la tarde de hoy y compartiendo con ustedes nuestra experiencia en la Universidad de Puerto Rico en Ponce desde diferentes áreas. En mi caso soy profesora del Departamento de Administración de Empresas y Ciencias en Computadoras, particularmente en cursos de Ciencias en Computadoras, y mi compañera pertenece al Departamento de Educación. Ambas también parta, eh, trabajamos en la Oficina de Planificación y Estudios Institucionales, desde la cual colaboramos, y hemos explorado la herramienta de ChatGPT, que es lo que vamos a estar compartiendo. Eh, vamos a estar integrando ¿verdad? diferentes ejemplos durante la tarde de hoy de las maneras en que nosotras hemos explorado la herramienta de ChatGPT en los procesos de planificación, avalúo, Aprendizaje estudiantil, entre otros. Y claro está, pues, cómo considerarlo una de las mejores prácticas. El objetivo de nuestra ponencia en esta tarde es abordar esa integración de lo que es inteligencia artificial, que hoy en día ya sabemos lo que es y muchos de nosotros ya la hemos utilizado, específicamente en lo que son instituciones de educación superior, con el objetivo de optimizar los procesos que realizamos en estas instituciones de educación superior. Tanto en lo que es planificación, avalúos y en el proceso de lo que corresponde a enseñanza y aprendizaje. Buenas tardes. Entonces damos comienzo, ¿verdad? A compartir estas experiencias y quiénes son. Eh, quiénes son Diana. Esa es mi Mai. Y mi Mai. Bueno, esa es nuestra nuestras mai. Vamos entonces a explicarle cómo eh, mi primera formación es en, en educación primaria, por lo tanto me encanta eh, hacer las historias. Así que antes de, de nosotros compartir las experiencias, hay una historia detrás de todo esto. Yo recibí una invitación eh, a mi correo para tomar una capacitación de esta herramienta ChatGPT, que estaba causando revuelo, ¿verdad? En toda la educación, eso fue como para noviembre del 2022, que fue precisamente el, el lanzamiento de la herramienta, pues públicamente. Inmediatamente tomó la capacitación, quedó sorprendida como docente, preocupada. pero también emocionada, porque yo creo que desde mi niñez, desde el primer momento en que fui a ECOP Center y vi... Sí, gracias. Eh, y vi eh, en ECO a los ocho añitos de edad cómo en el futuro íbamos a estar hablando viéndonos virtualmente. Todos los que son de mi generación, yo creo que también pasaron por eso, pensando que en algún momento en el futuro eh, podríamos estar viviendo eso. Así que tomé la capacitación, quedé asombrada y dije: tengo que capacitarme en esta área. Así que busqué información y me capacité como ingeniera de, de prompts. Tomé una capacitación, sobre eso le dije a Diana, Diana, esta capacitación tenemos que tomarla. Así que hicimos eh, la capacitación, luego de eso comenzamos a, a hacer pruebas con la herramienta y el concepto de My resultó, porque Diana me dice un día, Neila, tenemos que ponerle nombre, porque es como un asistente personal. Y yo le decía, pues será como My... Eh, Mía, yo decía, yo quisiera llamarla Mía. Ella me decía que eso me recuerda a una compañera de, de estudios de mi nene. No quiero llamarla Mía y, y me dice ella, ¿qué te parece Mai? Y yo, ay sí, como culturalmente decimos en Puerto Rico, pregúntale a tu Mai. Así que dijimos, vamos a llamarla Mai. Y así fue que, na, que nació para nosotros el concepto, ¿verdad? De Mai que atesoramos, comenzamos a compartir ideas. Eh, a explorar la herramienta, como docentes tenemos bien claro, ¿verdad? Que antes de nosotros innovar tenemos que conocer la herramienta. Y así fue como comenzó esta historia de innovación. Sí, ¿Me aquí? sí. vamos a hablar un poquito, ¿verdad? De ChatGPT, que seguramente muchos de ustedes de los que están aquí de alguna manera lo han explorado. Si le pregunto a ChatGPT, ¿cómo lo hice? ¿Quién eres? Alguien ha hecho esa pregunta, le ha hecho esa pregunta. Es bien interesante su respuesta. Le va a decir: yo soy un modelo de lenguaje creado, verdad, por OpenAI y he sido diseñado para crear respuestas, responder preguntas, eh, generar texto de manera automática en un lenguaje muy similar al del ser humano. Y esa es la respuesta que te da Chat. Eh, te va a decir, ¿verdad?, que el GPT es que genera texto, que ha sido preentrenada, que su último nivel de entrenamiento fue en abril del 2023, que no es un ser humano, así mismito te va a decir, ¿verdad?, no soy un ser humano, pero puedo ayudarte. A ver, pregúntame, ¿qué necesitas? Y es un lenguaje muy cordial, muy amable que nos invita precisamente a conversar. Yo le digo que es como el nuestro asistente personal, que todos los docentes soñamos en un momento dado. Si tuviéramos un asistente personal, pues yo creo que el sueño se nos hizo realidad eh, integrando esta herramienta a nuestra práctica eh, docente. Así que es capaz de mantener conversaciones, responder preguntas, ofrecer explicaciones, generar contenido escrito de manera general. Y es una tecnología, ¿verdad? Innovadora. Cuando hice, además de, de, de trabajar en la oficina de planificación, como mencionó la, la compañera, pues ofrezco cursos de tecnología educativa. Eh, para mi asombro, cuando quise presentarles, ¿verdad?, a mis estudiantes acerca de la herramienta, ya la conocían. Así que entonces muchos me dijeron, profesora, sí, yo lo uso para los problemas de matemática la habían estado utilizando como un tutor donde ellos le, le hacían preguntas y respondía así que por qué no verdad por qué nosotros no comenzar a utilizarla si ya nuestros estudiantes habían iniciado ese proceso hablando un poquito también de esa evolución como les mencioné en el lanzamiento público, porque realmente desde el 2015 o, an, o antes de ese año eso se había estado trabajando. Ya para noviembre del 2022 eh, fue que salió el 3.5 de ChatGPT, que fue que quizás el que nosotros conocemos o de conocimiento público para todos los que no estamos familiarizados con la inteligencia artificial. Luego ya para yo creo que marzo del 2023 salió la versión 4.0 y se ha estado hablando de una próxima versión que está en proceso, que se esperaba su lanzamiento en diciembre, pero hasta hasta mi nivel de entrenamiento como diría eh, mi, mi asistente personal, eso es un proceso que se está dando. Una herramienta más poderosa, ¿verdad? mejor entrenada, eh, con un lenguaje ¿verdad? más similar a al lenguaje humano. Así que eso es lo próximo que estaremos viendo. En el caso de la Universidad de Puerto Rico en Ponce, nosotras tenemos, pues, varios roles, varias facetas, como hemos estado mencionando, y le vamos a estar presentando tres ejemplos específicos de cómo nosotros utilizamos la herramienta de ChatGPT en nuestros diversos roles. El primer ejemplo que vamos a mencionar es relacionado a lo que son las investigaciones institucionales que realizamos desde la oficina de planificación. Eh, en la presentación de diversos contenidos en diversos formatos utilizando la herramienta y el diseño de lo que son objetivos y actividades en el proceso de avalúo del aprendizaje, avalúo de servicios, entre otros. Comenzamos con la primera, que serían las investigaciones institucionales. Eh, en mi caso, yo soy la directora de la Oficina de Planificación y Estudios Institucionales. Y me corresponde trabajar con una serie de documentos, informes y todos los datos estadísticos de la universidad, de los programas. Eh, los datos que se reportan a IPE, la satisfacción estudiantil, la encuesta de los estudiantes que ingresan, estudiantes de nuevo ingreso, los candidatos a graduación. Una serie de informes y datos que se analizan, se recopilan a través de formularios de avalúo, a través de encuestas de satisfacción, etcétera. Y muchas veces encontrábamos demasiada cantidad o una vasta cantidad de datos, a veces que son cuantitativos y otras veces que son cualitativos. Y comenzamos a utilizarlo para ver qué pasaría si yo comienzo a darle estas respuestas abiertas al ChatGPT. Vamos a comenzar con un análisis de contenido para que me agrupe, para que me dé categorías de esas respuestas. Por ejemplo, de satisfacción o por ejemplo de servicio, de cualquiera de las preguntas, y yo le doy todas las respuestas. Obviamente, no utilizamos los datos tal como me lo genera la herramienta, sino que pudimos hacer ese análisis a la vez. Lo voy a hacer a través de la herramienta y lo voy a hacer a través de un método manual donde yo leo todo y verifico que, en efecto, esas categorías de datos, esos análisis, esos grupos de categorías, son exactamente lo que en efecto responden a las preguntas, ¿verdad? Yo pude ver y comparar la utilidad que tiene esa herramienta para yo saber, mira, sí, estas son las principales categorías, estas son las principales razones de satisfacción o de insatisfacción o de limitaciones, etc. Así que una de las grandes eh, ventajas que tuvimos al integrar la tecnología en nuestra oficina fue esa, precisamente poder utilizarla para este tipo de preguntas abiertas donde yo le doy las respuestas obtenidas y le digo, créame categorías y no solamente me decía, OK, estas son las tres categorías, me decía estas son las categorías y estas son las respuestas que caen en esas categorías. Así que yo podía tal vez unir, tal vez moverla de sitio o simplemente confirmar que en efecto las categorías estaban bien y que había un análisis, ¿verdad?, que tenía cierta, cierto sentido. Eh, en esa área tuvimos una gran cantidad de ahorros de tiempo. Eh, claro está, las primeras veces pasábamos el mismo tiempo porque hacíamos trabajo doble. Ya luego empezamos a darle un poco más de confianza y poder integrar ¿verdad? lo que eran esos resultados. También vamos a, a utilizar esa herramienta, lo llegamos a utilizar para redactar documentación o texto en relación a la metodología que se utilizaba en las investigaciones. Entiéndase que si un estudio fue, eh, utilizó un instrumento, un cuestionario, la muestra fue tanto, eh, el por de participación, ¿verdad? Tenemos unos, unos datos, unas características, me puede ir generando un texto descriptivo sobre mi metodología, sobre lo que yo hice en ese estudio, en esa investigación que yo puedo utilizar y puedo adaptar y me ayuda a mí a tener un punto de partida para ese estudio de investigación. Lo mismo para introducción, para un resumen de los datos. En otros casos teníamos ya un texto y le pedíamos que generara un resumen de ese texto o un abstract de ese texto, etcétera El segundo ejemplo eh, es la creación de contenido en una variedad de formatos. En este caso... Eh, muchas veces lo utilizamos para corregir simplemente ortografía o gramática. Podemos haberlo comparado tal vez con otras herramientas que, que existen ya similares. Aún así, ChatGPT mostró o nos demostró ¿verdad?, ser un poco más efectivo o más eficiente en ese, en ese ambiente. Tenemos documentos, resultados, eh, la variedad de textos que nosotros utilizamos también la, los, los creamos como evidencia para un proceso de acreditación que recientemente estuvimos. En mi caso, soy profesora del Departamento de Ciencias en Computadoras. Tuvimos la visita reciente de acreditación por la agencia ABET. Y aunque todo el proceso de datos previo a la visita ya lo habíamos completado, en ese proceso previo a la visita empezaron a pedirnos mucha documentación, que nosotros, por ejemplo, la teníamos en español, que nosotros tal vez la teníamos en el proceso de lo que se hacía, de las reuniones, de minutas, pero yo necesitaba presentarla de ahora para ahora en inglés, en un momento, en un documento que ellos pudieran leer. Y la herramienta definitivamente ayudó. A poder hacer una traducción rápida que fuera eh, verificable, que fuera confiable lo que me está diciendo, que yo pudiera documentar los procesos, las sugerencias, las minutas, lo que me decían los estudiantes, los egresados, el comité asesor del programa. Toda esa documentación que el que sabe, el que trabaja con procesos de agencias de acreditación profesional sabe que es un proceso tal vez un poco extenso, pero a la misma vez que si no está documentado a la misma vez es como si no existiera, ¿verdad? Como si no se hiciera bien. Y necesitamos tenerlo de esa manera. Así que la herramienta sí nos ayudó mucho en ese, en ese proceso de, de documentación, lo que es el programa académico. Eh, y también eh, como parte del proceso de acreditación, pero también en otros procesos, tanto para la acreditación que les mencioné de ejemplo, también estamos en el proceso de autoestudio de Middle State. Y hemos visto que para la traducción de textos, ya sea de español a inglés o inglés a español, ha sido una herramienta de mucha utilidad, lo que vemos como algo positivo para programas académicos que son para estudiantes hispanos, donde podemos traducir en un corto tiempo con una buena con un buen nivel de satisfacción de que lo que está traduciendo literalmente ¿verdad? es lo que yo quise decir. Y lo pudimos comparar con otras herramientas, como por ejemplo Google Translate, donde la traducción que hace siempre necesita cambios, siempre necesita que le añadas, que le quitas, que lo mejores. Y en el caso de la herramienta ChatGPT, los cambios que necesitaba eran menos, mucho menos. Otra, otra de las experiencias que también queremos ¿verdad? compartirles, porque yo creo que ese fue el propósito inicial, que agradecemos a esta oportunidad, de que tengamos estos espacios para entre docentes ¿verdad? y colaboradores podamos compartir pues, nuestras experiencias. Fue en el avalúo, en el proceso de diseño de objetivos para actividades. Aquellos que pues, son docentes, ¿verdad? Saben que el objetivo pues es lo que nos guía y necesita estar bien redactado para que también pueda ser medible. Así que le pedimos a la herramienta la revisión de los objetivos, eso sí, solicitándole específicamente que estuvieran redactados en términos de acción observable, que tuviera un solo verbo, y también le indicamos qué tipo de taxonomía queríamos que tuviera el objetivo. Así que en algunos... Eh, Espacios educativos utilizan la taxonomía de Norman Webb o de Benjamin Bloom. Cualquier taxonomía, ¿verdad? Que usted que yo quisiera, ¿verdad? Que ella me, me colaborara. Y hablo de ella en términos femeninos, siempre lo hago, ¿verdad? Que me colaborara, pues entonces así lo hicimos. Así que hicimos mejoras, eh, nos facilitó ese trabajo específicamente. En áreas del de aprendizaje estudiantil y servicios de apoyo, ¿cómo nos eh, ayudó específicamente cuando le pedíamos esa revisión del de objetivo? También le solicitamos qué tipo de actividades educativas me recomiendas para el alcance ¿verdad? de este objetivo. La labor eh, docente está en evaluar ¿verdad? el resultado, lo, las recomendaciones que, que te da hasta su nivel de entrenamiento la, la herramienta y cómo nosotros lo ajustamos pues a las necesidades de nuestros estudiantes y de lo que queremos alcanzar en los cursos y las metas que tenemos del aprendizaje. Así que en ese proceso de revisión y redacción de objetivos fue muy útil. Algo que me impresionó es que en un momento dado me dijo que no tenía eh, la herramienta, no conocía sobre la sobre la taxonomía. Así que eh, la versión 4.0 te permite compartirle enlaces y documentos que puede la herramienta leerlos, hacer un resumen y tú la entrenas. Así que es una colaboración. Comienzas entonces eh, como usuario a entrenarla con asuntos específicos que tú quieres trabajar respecto al avalúo del aprendizaje estudiantil. Así que eso fue algo que también descubrimos. En el proceso. Otra de las actividades, eh, teníamos un taller de capacitación a docentes relacionados al Avalúo, específicamente al cierre del ciclo. En ese taller de capacitación, yo quería cerrar con una actividad de Avalúo que fuera dinámica, que los docentes pudieran emular en sus salones de clase, así que se me ocurrió hacerle la consulta a mi asistente personal de. de de mi maí y a pedirle por favor me pudieras ayudar en darme ideas de cómo puedo hacer una actividad de gamificación para el cierre del taller entre un listado que después tuve que decirle me puedes dar por lo menos las mejores cinco me sugirió un escape room y me pareció espectacular me dijo cómo te puedo ayudar así que yo le brindé el contenido de mi taller y le pedí que me ayudara a redactar los acertijos para el Escape Room. El Escape Room, pues, es una actividad ¿verdad? que podemos utilizar de avalúo, donde tenemos a los estudiantes participando con unos retos que tienen que resolver para poder salir del salón. ¿verdad? Así es la actividad. Así que me ayudó con los acertijos. Me lo hizo a un nivel muy difícil. Y le pedí, me lo puedes eh, dar los mismos acertijos pero en un nivel más simple, porque yo necesitaba, ¿verdad?, que salieran del escape room, porque el taller no podían estar más de, más de una hora. Así que así fueron los resultados. Y para terminar, le pedí el guión, porque yo le dije, yo quisiera que fuera eh, un escape room del espacio. Así que me ayudó a desarrollar ese guión. Claro está, tuve que hacerle los ajustes, tuve que leerlo pero me adelantó ese proceso que fue prácticamente una creación utilizando la colaboración de la herramienta. Tenemos también eh, el diseño de rúbrica. Puedo, tengo el tiempo. Sí. Tengo el tiempo para compartir esta experiencia. El diseño de rúbrica mmm, lo he probado y le he establecido, ¿verdad? La descripción de una tarea y los criterios que que quiero evaluar de esa tarea y me ha ayudado a establecer la escala de valoración eh, descriptiva de cada uno de los niveles de los criterios que quiero eh, evaluar. Así que en otra de las actividades que ya como profesora de, del curso de tecnología educativa, el proyecto final, es un portafolio electrónico. Yo llevo tiempo trabajando ese proyecto, ya yo tengo un manual completo y me estaba dando cuenta que mis estudiantes me estaban haciendo muchas preguntas de un aspecto específico del portafolio yo voy a las instrucciones y veo en el curso online veo que para mí estaban claras le pido me le comparto las instrucciones completas le digo me puedes eh, ayudar a redactar estas instrucciones por pasos y entonces me dio una versión de mis, mis instrucciones, pero paso uno, paso dos, paso tres, lo que me ayudó a atender la diversidad de estudiantes que tengo en la sala de clases, ¿verdad? Que hay algunos que necesitan unas instrucciones más específicas. Claro está, lo importante aquí es que como docente tuve que darle la instrucción. Seguimos por acá. Entre. Las otras actividades, ¿verdad? Está la ayuda de creación de informes y resúmenes de, y actividades futuras, ¿verdad? Que, que queremos alcanzar. Así que ahí damos continuidad. Queremos eh, señalar que en ningún momento nosotras eh, hemos utilizado la herramienta para darle una instrucción, dame lo que sea que vas a generar y lo voy a utilizar tal y como salió de esa herramienta, ¿verdad? Siempre, siempre hay un proceso de analizar, verdad, un proceso de nosotras como expertas en el contenido, en la materia, en lo que estamos haciendo y en lo que queremos cumplir y alcanzar. Eh, pues saber si es efectivo o no, si lo puedo modificar, si le puedo añadir, qué voy a utilizar y qué no, ¿verdad? Y vamos a ir eh, aprendiendo a darle las instrucciones correctas. Y para eso nos ayudó mucho lo que fue la, la certificación que completamos en lo que es ingeniería de prompts, cómo yo le doy esa instrucción de manera específica para que me dé los resultados que yo necesito, ni que sean muy amplios, ni que sean muy específicos, ni que sean muy elevados, ¿verdad? que vayan acorde a lo que yo necesito en ese momento dado. Así que siempre va a ser bien importante lo que es la supervisión humana en esa generación de contenido y de respuestas y de ayuda de lo que es eh, la herramienta. Otros ejemplos, aparte de estos tres que hemos mencionado, va a ser lo que es el código de programación. Como les compartí, yo soy profesora en el caso de ciencias en computadoras y ofrezco ciertos cursos en los que enseño a mis estudiantes a programar. Y es una de las áreas en las que he escuchado compañeros que dicen, no, pues ya no vamos a necesitar programadores, ya ChatGPT va a generar el código, va a crear las aplicaciones. Eh, y va a hacer todo el trabajo de lo que sería un ingeniero de software o un programador. Eh, aparte de yo decirle a mis estudiantes, saben que no lo pueden utilizar, ustedes tienen que programar ahí a mano, la realidad es que deben verlo como un aliado hoy en día y como algo que pueden ir integrando ellos mismos al proceso de aprendizaje, igualmente a los profesores. Yo no puedo tenerle miedo a ChatGPT porque va a ser más inteligente que yo al momento de programar en un lenguaje de programación que yo desconozco. Lo utilizamos en, eh, en uno de los cursos y fuimos viendo cómo algo que yo conozco, tal vez en un lenguaje de programación, eh, la herramienta me lo proveía, en otro lenguaje de programación, cómo yo podía hacerlo de otra manera más eficiente, etcétera, ¿verdad? Que podemos ir enseñando a nuestros estudiantes porque al final. No es ponerlos enajenados de lo que está sucediendo para que una vez se gradúen, lleguen a la industria y vean que la gente lo está utilizando, que otros programadores lo están utilizando, sino más bien que puedan hacerlo como un aliado y puedan utilizarlo a su favor de una manera correcta, una manera ética. Eh, también lo utilizamos para crear eh, bancos de preguntas y para crear diferentes preguntas para diferentes actividades. Por ejemplo, para. Una actividad que tuvimos con una escuela eh, elemental y una escuela superior. Dimos una orientación, un taller, cyber security, y utilizamos la herramienta de ChatGPT para generar, con el contenido que yo le iba a ofrecer a esos estudiantes de diferentes niveles en ese taller, que me creara una serie de preguntas que las colocamos en un Kahoot. Y fueron varios, varias actividades de avalúo del aprendizaje. Que integraron la tecnología que fueron muy útiles y muy bien vistas por los estudiantes. ¿verdad? Era bien satisfactorio ver cómo esos estudiantes de octavo grado, de sexto grado, de cuarto año, otro grupo, se emocionaban, aplaudían, lo saqué bien, lo, sa lo hice primero, voy al frente, te pasé. En una actividad de Kahoot, que sabemos que Kahoot no es nuevo para los maestros, para los profesores, sin embargo, ChatGPT nos facilita el simplemente crear las preguntas, porque a veces hacemos el cajodío, que ya okay, ahora que le pregunto, pero ¿y cuáles van a ser las opciones? Y en ese proceso paso tiempo, pues a esta herramienta, mira, este es mi contenido, créame 10 preguntas, que sean de selección múltiple, que tengan las opciones así y así, le di, el, le di la instrucción y me generó las preguntas. Yo las adapté a lo que yo necesitaba o tal vez las cambié al nivel que yo necesitaba y creo entonces ese tipo de actividades. Digo Kahoot como un ejemplo, pero igualmente lo utilizamos para banco de preguntas en Moodle, entre otros ejemplos. Eh, y para el desarrollo también de guiones, tutoriales, donde ya yo tengo una serie de pasos y quiero entonces darme los pasos a seguir para tal tal tarea, tal actividad, y simplemente vimos que es un aliado a nuestro favor, que nos va a manejar ¿verdad? un poco mejor una serie de actividades. Eh, ¿Por qué entonces lo deberíamos considerar una de las mejores prácticas, verdad? Y eh, por qué utilizarlo, integrarlo en la educación. En nuestro caso, ya nosotras Hemos siempre compartido nuestras experiencias. Venimos de disciplinas diferentes. Yo de programación, ella viene de la educación. Simplemente trabajamos y, no, y coincidimos en la oficina de planificación. Ella de evaluó y yo de directora. Pero cada vez que usamos la herramienta con algún propósito diferente, sea ella o yo, me levanto y voy. ¿Sabes lo que hice? Le pregunté esto, me dio esto, me, falso, me pasó esto. Me funcionó esto, no me funcionó esto otro. Y hemos estado siempre compartiendo esas diferentes experiencias y, en ocasiones, ah, lo que tú hiciste, pues ahora yo lo quiero hacer, ahora yo lo quiero probar, sabes que se me ocurre hacer tal cosa. Eh, y hemos visto que es una herramienta muy útil para ese tipo de programas en línea, tal vez para ese análisis de lo donde veo mucha información al final de un curso, al final de la satisfacción de los estudiantes en ese curso o en foros donde ellos comentan y escriben tantos comentarios y yo quiero saber qué fue lo más o lo menos que salió eh, pues muchas veces podemos utilizar la herramienta para pasarle ahí verdad Todo, estos son todos los comentarios que recibimos dime tú cuáles son los que más se asemejan o cuáles se comparan unos con otros y es entonces en este caso pues ese asistente es una parte de innovación en los procesos eh, tanto en los programas académicos como a nivel institucional nos ahorra definitivamente el tiempo y eso se convierte en mayor productividad. Menos tiempo que estamos ahí tratando de hacer una pregunta que sea diferente y otra pregunta de, de otra manera y en otro formato. Tenemos un poquito más de tiempo para otras tareas porque recibimos esa, esa ayuda. Agiliza algunos procesos y apoya también en lo que sería la evaluación de, de, de diferentes cosas donde yo tengo muchos datos que analizar. Que tomar decisiones y que puedo entonces comparar todo a través de una, una integración con esta herramienta. Eh, como dato casi final, queremos mencionar que en, en ningún momento nosotras recomendamos que utilicemos la herramienta y que los estudiantes la utilicen simplemente sin orientación o sin decir, y cada cual que lo haga por instinto o como piense o como se le ocurra sí entendemos que es muy importante, ¿verdad?, lo que es la capacitación de todos quienes la vayan a utilizar. Y esto va a incluir a lo que son los profesores, los docentes, pero también va a incluir a los estudiantes, pero también incluye al personal no docente, a los administrativos, secretarias, o sea, todas las personas que van a estar haciendo uso de la herramienta porque tiene mucha envergadura eh, se relaciona con muchas cosas y tenemos que saber cómo sí vamos a beneficiarnos de ella, cómo no la estaríamos utilizando correctamente, ¿verdad? Y, y esa orientación y esa capacitación no viene así por instinto o de la nada, ¿verdad? Es necesario que ya sea a nivel personal, a nivel institucional, pues podamos unirnos e identificar la mejor manera de aprovecharnos de la herramienta. Ya, los que les gusta hacer lectura, ¿verdad?, ya la UNESCO se ha expresado respecto al uso ético del ChatGPT, los eh, ISTE, ¿verdad?, que es la, la Sociedad Internacional de la Tecnología, también en sus estándares, lo que nos solicita a los docentes es que la abracemos, o sea, que establezcamos como institución políticas que especifiquen el uso ético de la herramienta. Eso nos va a hacer a todos... Eh, excelentes ciudadanos digitales, ¿verdad? Así que desde edades bien tempranas ya tenemos que ir preparando todas las generaciones para que el uso de la inteligencia artificial sea parte de nuestras vidas, pero con un uso ético. Así que por eso es que lo exploramos y lo seguiremos, ¿verdad? Explorando. Y lo mejor que podemos hacer es compartir lo que hacemos con los demás y compartir la información. En la medida en que ustedes como docentes, ¿verdad? Le, le modelen a los estudiantes ese uso ético de la herramienta, ellos también lo van a aprender a usar de manera ética. Pero sí, ahí hay, hay que sentarnos a dialogar en las facultades sobre esto, tomar decisiones, establecer, ¿verdad? Políticas claras respecto al uso de la institución. Eh, de la inteligencia artificial ¿verdad? integrada a todos los procesos administrativos y educativos. Para finalizar, quiero, quiero señalar que en mi caso yo he utilizado hasta el momento todo lo que sea la herramienta de 3.5, mi compañera utiliza la 4, y... Algunas de las cosas que se utilizan, ¿verdad?, son libres de costo y ahí conocen, ¿verdad?, en la herramienta 4 hay unos plugins que se han estado desarrollando y que van a continuar desarrollándose continuamente. Eh, van a seguir incrementando la cantidad de plugins, de cosas que se van a ir poder, a poder hacer con la herramienta y es algo que si no te mantienes actualizado, pues con mucha dificultad vas a poder responder preguntas a tus estudiantes en algún momento dado o conocer o reconocer, ¿verdad? Más bien es ok, qué yo le puedo permitir y qué no, ¿verdad? En la mañana hablábamos un poco sobre sobre la herramienta y tal vez pensar, entonces le voy a hacer la misma pregunta para que vaya y ChatGPT dé la respuesta y simplemente ya está. La realidad es que tenemos que ver de qué manera podemos integrarla, reconociendo que los estudiantes ya la conocen, ya la dominan hasta cierto punto y van a poder hacer uso de ella. Sí. Y aún así, en el salón de clase, nosotros tenemos la responsabilidad ¿verdad? de llevar esa, esa enseñanza y tal vez tener otras maneras de, de avalúo, de aprendizaje, de tareas, de actividades que ellos puedan utilizarla, pero a la misma vez puedan demostrar que el conocimiento está llegando. Hasta aquí nuestra presentación, pero si tienen alguna duda, pregunta o algo que quieran compartir, ahí está nuestra información de contacto. No, no, no sé si hay dudas o duda, preguntas, duda, comentarios. Pregunta. Me indican por aquí si, por favor, puede pasar al micrófono para, para efectos de la grabación. Gracias. Eh, bueno, muchas gracias por la presentación, muy buena, muy completa, una perspectiva. Me gustó mucho el enfoque interdisciplinario, eso es siempre una fórmula ganadora, porque ver las cosas desde diferentes ángulos es por definición enriquecedora. Mi pregunta es hacia lo que están, esto es, se abrió un mundo para nosotros, eh, así que también vienen unos retos y unas oportunidades. ¿Qué visualizan ustedes como los principales retos eh, para los próximos años? ¿Qué va a venir? Cuando uno dice, ya no hay más que inventar, ¿cierto? ¿Qué, qué va a pasar? Pues según ustedes, y cuáles han sido como los en su experiencia de proyecto, los principales puntos de reto, tanto a nivel, por ejemplo, de las instituciones, de los estudiantes, de la receptividad con los colegas y demás. Muchas gracias, muy buena presentación. Eh, gracias. Por mi parte, yo entiendo que uno de los retos principales eh, lo vamos a tener, me incluyo, aunque no, que no haya sido experiencia en el momento, cuando pensamos que yo no quiero que mi estudiante vaya y haga la tarea con ChatGPT, pues entonces yo voy a decirle, no, pues tú vas a hacer la tarea frente a mí, cuando en realidad antes de esta herramienta sucede lo mismo cuando le dábamos haz un ensayo, escríbeme sobre el X tema, eh, se va a su casa y lo regresa, no tenemos la certeza de que fue el estudiante quien escribió ese ensayo. Y eso es fuera de ChatGPT. No sabemos si el estudiante lo escribió, si lo buscó en internet o si se lo hizo a un vecino, si pagó. Eh, pues lo mismo está sucediendo con la herramienta, ¿verdad? No podemos pensar que eso ahora es problema de ChatGPT o de cualquier inteligencia artificial. Es una situación que puede ser causada por diferentes variables. Y podemos pensar que ciertas materias eh, o ciertas clases o ciertas actividades en cualquiera de las disciplinas van a necesitar una forma innovadora tal vez de yo evaluarlas y medirlas, medir el aprendizaje. Eh, en mi caso, por ejemplo, de programación, yo decirle, redáctame las líneas de código de programación para realizar esta tarea que sea tan sencilla que la pueda conseguir, no en ChatGPT, en Google, en Internet, simplemente en un buscador, eh, pues no es efectivo, yo no estoy midiendo que el estudiante está aprendiendo a programar ahí. Tal vez ya yo le doy un código que tenga errores, corrígeme los errores, identifícamelo, mejórame el proceso. O simplemente dime la lógica de cómo lo harías. No me dejes el código, dime cómo crearías la solución. Y sería más bien eh, esta forma de integrar diversas formas de medir el aprendizaje, que haya más creatividad. Eh, no sé si mi compañera que es del área de educación quiera añadir algo sobre eso. Sí, este, estoy totalmente de acuerdo, Diana, con esto. Yo creo que aquí el, el, la oportunidad que se abre para el desarrollo de la creatividad y para nosotros innovar. es Hay varias puertas. Les hago un, una experiencia rapidito, uno de mis cursos en línea. Noté en el foro de discusión que hay un lenguaje que no, el curso es híbrido. Eh, el lenguaje que se usó en el, en el foro de la discusión en algunos estudiantes no me parecía conocido. Entonces les pregunté abiertamente: ¿alguno de ustedes utilizó inteligencia artificial para participación en el foro? Sí, profesora, la usamos. Pues, ¿qué les parece si en la próxima discusión eh, quiero que me preparen el borrador? En el salón hicieron el borrador. Lo pasaron para que ChatGPT le, le revisara la redacción. Y le pedí que por favor compartieran en el foro cuál había sido el comando, el prompt que ellos le habían dado a la herramienta. Y que me compararan cómo había cambiado su borrador inicial con el borrador, el, el producto final que la herramienta le, les ayudó a hacer, ¿verdad? Así que tuve que transformar un poco la actividad. Claro está, creo que los foros de discusión los voy a cambiar próximamente para otro tipo de actividad más práctica yo creo que aquí el reto de nosotros es identificar qué actividades prácticas de creación así que no importa la herramienta de inteligencia artificial que ellos utilicen pero que entonces sea algo eh, un producto completamente nuevo no sé si por lo menos aporte un poquito verdad a, a tu necesidad de respuesta uh -huh. Hola, buenas tardes. Como tal, quería ¿verdad? añadir a la información que ustedes nos están brindando. Eh, me gustó mucho cuando mencionó eh, abrazar el proceso. Creo que eh, ¿verdad? como docente debemos abrazar ¿verdad? esta nueva eh, inteligencia que tenemos eh, y dirigirnos y enfocarnos en orientar al estudiante ¿verdad? como docentes con el buen uso y manejo de lo que viene siendo ¿verdad? Eh, el chat GPT. Eh, nada, agradecida por el, por el taller. Solamente quería añadir información. Gracias por la oportunidad. Sí, definitivamente que necesitamos eh, saber sí, que ya es parte de nosotros y que entonces tenemos que vamos que, que vamos a hacer con ella porque va a estar entre nosotros entre los docentes y que si hubo resistencia o si hay resistencia entre docentes que fue parte de la pregunta anterior pues eh, como todo yo creo que siempre la va, siempre vamos a tener esa parte de resistencia a los cambios a lo que es nuevo a lo que desconozco yo creo que sí nos pasó con la calculadora, ¿recuerdan? Que no se permitía la calculadora en los salones de clase, que los niños no iban a aprender a hacer cómputo, y ya pasamos de la calculadora. Así que, pues, esto es capacitación, es lo que necesitamos. Agradecemos a la doctora Diana y a la doctora Neila por excelente presentación. Eh, si estamos tratando de resolver la situación con el código QR para poder tener eh, el insumo ¿verdad? O, o evaluación de este taller. Así que es importante que se asegure de seleccionar el track correspondiente. En este caso, usted está en el track de Access y la hora, en caso de que lo, logramos, lo logremos abrir, perdón, eh, la hora es el, la presentación de la 1 y 40. Concluimos la grabación. La próxima presentación en este salón es a las 2 y 40. 2 y 40.